Como fotógrafo, he recorrido las carreteras y los caminos de Colombia buscando los rostros de los desaparecidos y las víctimas de nuestro conflicto. Ahora transito esos mismos caminos para buscar mi origen, el rostro de mi padre y la memoria de mi familia. ¿Te acuerdas que yo te dije que los árboles hablaban? Sí. ¿Y quieres aprender? Sí. ¿Qué vas a hacer así? ¿Vas a abrazar el árbol? Sí. Eso. Y cerrar los ojos y juntar la orejita acá al árbol. A ver qué te dicen. Huí de la historia de mi familia paterna por mucho tiempo. Al principio de este viaje tenía miedo de enfrentarla de nuevo. Ahora me doy cuenta que el recorrido apenas comienza y que no tiene final. Descubrí que el legado de mi familia solo puede cambiar si alguno de sus hombres se niega a continuarlo. Quisiera ser ese hombre. Aún me queda mucho camino.